tardes, ¿cómo andan? ¡Qué sábado que tenemos hoy! Por favor, hoy tenemos un día. Las Arianas, Momi Giardina y Nana Ferragut vienen complicadas, así que nos tienen paciencia, pero la rompe. Hay que dormir de noche. Bueno, ¿cómo están? Qué lindo programa que tengo hoy. La verdad que recién con mis invitadas, que ahora las presento en un ratito nada más, no paramos de hablar. Vino May, vamos, tenés que empezar el programa, así que se viene un programón. Y está ella, la más linda, la diosa, la más inteligente de todas. Ella es Momina Giardina. ¡Ay, amor! Pero mi amor, qué impresión. Pero la más inteligente. Amé que no me pongan la música y yo te salgo igual, así como... ¡Taca, taca, taca! Bailámosle, buscámosla. Hola, mi Ferra, ¿cómo estamos? Las Arianas tuvieron una semana complicada esta. Aries vino raro con la luna en Escorpio porque hablaba de signos y no sé. ¿Qué? El eclipse, bebé. Sí, es el eclipse. El eclipse. Pero no importa, este programa está iluminado, tenemos el eclipse en vivo. Como siempre te decimos, es una hora de buena energía, buena vibra y siempre cosas divertidas que te van a servir, te van a gustar, te van a hacer bien. De esto se trata este programa. Total. Bueno, y las chicas que vienen a continuación son dos mujeres que yo digo que son empoderadas. Total. Hacen humor, yo estuve que la rompen en las redes. Pero la rompen, no solamente en las redes. Son actrices. Vamos a hablar cada una. Una es dirigente de fútbol, otra es actriz. Brillantes, pero lo más divertido que va a ser una charla de mujeres, agárrense los hombres, porque nos venimos con todas. Ella es Evangelina Cabrera y Dani Lachetti. Evelina. Perdón, Evelina Cabrera y Dani Lachetti. Pará. Ya arrancaste mal. Volví la presencia. Mirá que necesito. Te quema goma, ¿eh? No, vamos de vuelta. Se pule todo. ¿Sabes qué es lo peor? Pará. ¿Sabes qué es lo peor? El otro día me pasa con Farón y me pasa con todo. Estoy quedando mal con todo el mundo. Vamos, y arrancamos de nuevo. No, hoy tenemos un programón conducido por Susana. Evelina Cabrera y Dani Lachetti. ¡Vamos, carajo! ¡Bravo! ¡Este es un programa! ¡Vamos! ¿Por qué me pasan esas cosas? Yo hago lo mismo. Encima, antes de cámara, vamos a decirlo, ella se equivoca, te dice mal y yo la corrijo. Evelina, ¿o no? Sí, es verdad. O sea, que pasa al aire nada. Es que menos fútbol, Momi, que yo. No, yo soy cero fútbol. ¿Cómo andan con quilombo? ¿Quieren contar alguna historia? Bienvenida, ¿cómo están? Aquí llego. Bien, muy bien. Arrancamos, que contenme la historia de cómo se conocieron, que fue muy divertida, que se fueron juntas a Londres. Fue muy divertida. Nos fuimos a una campaña, nos contratan de una marca muy importante de desodorantes y crema, y como había una campaña que se llamaba Mostremos, ¿no? Algo así, que era mostrarse tal cual somos, y bueno, somos, claramente, salvo el maquillaje que tengo puesto hoy, si no, soy el 4 de News. Y ahí nos vimos, a Eve la llamaron por su dirigencia y toda su lucha con respecto a las mujeres y demás, y a mí me llamaron por otras cosas. Y ahí nos encontramos en el aeropuerto y ella me apuró un poquitito, no me gustó eso. Opa, ¿cómo me metió un chorí de cancha. No. ¿Cuál fue el chorí? No, porque en realidad eran un grupo que yo no me hallaba, más o menos. Y digo, a ver, la voy a apretar a ella a ver si reacciona como yo creo, porque de todas era como que yo le veía, vi una afinidad con ella. Especialmente por la ropa, ¿no? Por la ropa, estábamos dando un desastre las desastre. Dos. Éramos la única desastrosa, era las 6 de la mañana también. Las horas eran como muy arregladitas. Y ahí fue arregladitas. Como automático. Y ahí engancharon. Engancharon y ya cuando se viajaron juntas a Londres, hicieron como una tuvieron la afinidad y estuvieron siempre juntas en Londres. Y ahí sí, y ahí empezamos a, ahí ya en Londres, era como con nuestro inglés precario, más que precario, conocimos 10 cuadras de Londres, ponele, todo lo que llegamos con toda la furia. Con toda la furia, mi hermano que vive en España, mi hermano más chico, yo traté de encontrarme con él, porque si no es imposible, obviamente, vernos con lo que sale. Se fue de España a Londres, yo no entendía nada, ella ya había viajado, entonces más o menos las dos nos guiamos de where is, de train to London y esto y el otro, y nos encontramos con mi hermano y ahí, nada, las tres estábamos, ya la campaña, la mierda, ya, todo, no se importó nada. Y ahora digamos que digo, la cuarentena también las volvió a unir con esto de las Lorenzas que estalló, explotó, porque no hay nada más lindo que ustedes puedan reflejar lo que le pasa a la gente y que la gente escribe sus historias y ustedes lo cuentan a través de un vivo de Instagram. Sí, nosotras y más Lorenzas. Y más. Porque en un momento estábamos como recebadas de todos los días porque la gente nos espera, vamos amigas, por la gente. Y en un momento fue como, bueno, pidamos ayuda porque
No, todos los días a la 1 de la mañana. Primero las 2, después tipo no dábamos más y era tipo con la gente, que llamamos a la gente. Claro. Que podía pasar cualquier cosa. Claro. Vamos a contarle a la gente que todavía no los vio para que se sumen a Instagram. Sí. ¿De qué hablan las Lorenzas y cómo es ese encuentro que tienen ustedes en vivo? Empezó el chiste de, a mí no me gusta ser vivo, me da mucha vergüenza. De hecho, presentando mi tema, lo hice un vivo y dije, soy... Desastre, desastre. Y Eve estaba aburrida en la casa la noche y me dice, hacemos un vivo, porque había hecho un vivo sola. Ella y un chico muy conocido le tiró un comentario medio desafortunado. Y me dice, ¡bancame en esta! ¡Bancame en esta! Entonces le dije, bueno, dale, vamos a hacer el vivo. Así habla ella. Y e hicimos el vivo y empezaron a sumarse muchas chicas. Empezamos a hablar de los de las experiencias con gente desagradable en nuestro haber. Que yo sí cuento lo que contamos detrás de cámara, se arma. No lo vamos a contar jamás. No. Nosotros nos encargamos la Lorenza de contarlo. Y la Lorenza sí lo cuenta. Sí, pero sin nombres siempre. Perfecto, claro, como recién, nombre. Como hicimos recién en esa conversación. Sin nombres, sin juicio, sin nada. Y ahí empezamos. Y la gente empezó a escribir, le pusimos un mail y dijimos, bueno, escríbanos contándonos sus historias loser, perdedoras. De experiencias, viste, que no sé, salís con el pibe y te promete la tormenta de Santa Rosa y de golpe es una brisa de verano. Y qué pasa en todo eso, ¿no? Y hay cada historia que son, algunas son muy graciosas, otras son muy para reflexionar. Entonces lo que pasa en el vivo, que se ha armado una comunidad de 300 y pico mil Lorenzos y Lorenzas, es que de alguna manera nosotras lo que hacemos es contamos la historia con humor, si tiene humor. Y a lo último siempre damos una bajada de línea, ella desde su lugar, yo de la mía, desde el mío, de no tenés que hacer nada cuando salís con un pibe que no quieras hacer. Está buenísimo. Está bueno. No hay que... Está muy bueno el mensaje. Iba a decir algo, lo dije, mejor no. Pero no importa, ¿no? Está bueno dar ese mensaje, ¿no? De realmente hacernos valer, ¿viste? Muchas veces las mujeres... cada una tiene una historia particular, tu historia de vida que es muy linda, y tu historia, ¿se hicieron como referentes de las mujeres? O sea, vos te sentís, por ejemplo, que... contanos también cómo arrancaste en Instagram. Yo trabajaba en una radio y me quedé sin trabajo, trabajé 10 años en esa radio, me quedé sin trabajo de un día para el otro. Viste que no es que las empresas te avisan, che, mirá, anda buscando algo porque te vamos a echar. No pasa eso. Entonces era fin de año, no tenía a dónde ir, a qué programa ir de radio. Y bueno, me quedé sin laburo y dije, bueno, voy a utilizar Instagram para decirle a los productores de otras radios que yo soy la que estaba en tal lado, llamame y qué sé yo. Nunca pasó. No te entendía. Sí, pasó un año después, de 3 años después. Pero en esos años había que laburar. Claro. Entonces empecé como mientras buscaba laburo, laburaba de moza, paseaba perro, hacía espejos con artesanales. Con una nenita de 2 años, Isa. Con mi hija de 2 años. Que básicamente le tenía que dar de morfar también, sí, ¿no? Sí, básicamente. Sí. El padre, por supuesto, aportaba su cuota, pero con eso no podíamos mantener todo, ¿entendés? Sí, y bueno, salí a laburar mientras cantaba en bares, en restaurantes y demás. Hasta que, y bueno, mientras iba mostrando todo esto que pasaba en las redes, yo odio las redes sociales, no me gustan, y dije, pero no me queda otra, o sea, de alguna manera me tengo que hacer conocida, y necesito mi laburo, yo soy artista, yo no soy otra cosa. Pero mientras, obviamente, laburé de otras cosas porque había que darle comer a la nena. Así que me filmaba y qué sé yo, un día salió un Solea Bayona, una bailarina. Sí, sí. Sole. Me avisa del casting que estaba haciendo Cacho Castaña para su Café La Humedad. Yo dije, más, sí, tengo un hambre, ¿sabes cómo voy? Obvio. Y yo soy cantante de tango en realidad, entonces agarré y dije, bueno, voy. Y me fui con Isa al casting y quedé. Y ahí empezó la primer nota, quién es la piba que eligió Cacho para cantar, qué tiene la nena. Y así fue pasando y ahí me llamaron de otra radio. Y ahí que al tiempo, bueno, la radio cerró, yo nací para triunfar. Y así cosas. Y bueno, y de repente la comunidad se fue agrandando porque las mujeres sentían una empatía desde el lugar de... a mí me pasa lo mismo. Soy una mamá que está remándola sola con su hija o con sus hijos, que estoy buscando laburo todos los días. Y se empezó a compartir eso y bueno, se creó... este monstruo. Que me encanta. Y a vos, Eve, ¿cómo pasó esto de que también elijas ser dirigente de fútbol femenino? ¿Desde cuándo no, te creció esa pasión? No, en realidad yo descubrí el fútbol de grande. Tampoco era una gran habilidosa. Era muy burra, pero me gustaba jugar.
Y quizás siempre lo que digo es que, a pesar que yo vengo de un barrio humilde, hay muchas cuestiones que pasan en las Lorenzas que renaturalizamos, que son violentos, ¿no? Sí, y como obvio. Que no decimos, bueno, es machista, es no decimos nada, ¿no? Como que es normal. Y a mí me pasó que en el fútbol sí descubrí yo que era la desigualdad. Claro. Porque claro. Decía, sí, ¿por qué los varones que estaban en la Canadé, tipo, tenían todos los materiales, la ropa, bien, y nosotras que estábamos en la primera, nos daban la sobra de ellos? Aparte claro. También eran los burros, ¿no? Era que sí. Un claro, Messi estaba claro, en un Messi. Club, claro. Entonces, joder. Entonces, yo agarré y ahí es como que me empecé a dar cuenta de eso y después, bueno, tuve un problema de salud y me puse a ser entrenadora. Y como entrenadora ahí ya me di cuenta que no era imposible poder gestionar o que me vaya bien si no tenía los recursos. Sí. Dirigiste un equipo en México, ¿no? Sí, en el 2012. Sí. Agarré, me fuimos allá, volví, después formé el primer equipo de fútbol femenino de mujeres ciegas. Sí. Acá en Buenos Aires, y bueno, doy fútbol en el penal, 46-47, le mando un saludo a la chica. Y, ¿sabes qué? Y nada, hago eso, fútbol, me gusta. Me gustó cuando escuchaba el otro día tu historia de, desde chica saliste a remarla, estuviste en la calle, o sea, qué personalidad, o sea, sí, por eso está bueno también los consejos y lo que le puedes decir a ¿viste? No, yo creo que es como que es importante a veces. Yo odio muchas veces el tema de la meritocracia, ¿no? Porque digo, la meritocracia sirve en una empresa donde vos y yo ganamos lo mismo y vivimos en el mismo lugar y el esfuerzo empieza. Ahora, cuando yo tengo que decidir si tengo que estudiar o trabajar para poder, salir adelante, es totalmente injusto. Claro. Y cuando también no hay contención de los padres, de las madres. Entonces, si desde mi trabajo deportivo, que es social, ayudar a las chicas a darle herramientas para que puedan ser jugadoras y bueno y integrar todo lo que sería su persona es bienvenido. Para allanar el camino, nada más que nada. Claro. Eso es lo que hacemos nosotras. Con la risa en la cuarentena hicimos eso. Sí. Muchas personas nos decían, se me murió mi papá, perdí el trabajo, esto, lo otro, y espero la 12 para reírnos. Y eso es... Y lo hacían todas las noches a las 12 y después, bueno, obviamente empezaron a sumar gente porque estaban agotadas. Después bajamos la intensidad de todas las noches a las 12. Sí. Aparte yo tengo a Isa, entonces no puedo estar hablando, por más que metaforizamos términos capaz que más obscenos. Sí, hay cosas que son... No da a hablar adelante la niña de ciertas cosas. Entonces, ahí me abrí, Eva empezó a hacer... Ahí me abrí en los días que estaba Isa. Eva empezó a hacer con la gente, pero era... Por claro. Sabés a quién vas a invitar. Y de repente aparecía y decía... ¿Qué fue lo más loco que les pasó? Que por ahí invitan a alguien y salió, no sé, con una historia que les marcó en esta cuarentena. Vos invitaste a una chica... Una señora. A una señora. Que me morí de risa. Era una señora muy grande. Sí. Y me... Tipo, está en el vivo y se va corriendo al baño. Yo veo que se cierra el baño y dice, para que no me vea nadie. Mentira. Yo decía, pero te están viendo 30.000 personas, decía yo, ¿viste? Digo, no, pará, tranquilízate. No hace falta que lo hagas. Decía yo, como advirtiendo en vivo, aparte. En vivo, ¿entendés? Como, yo la quería sacar de ahí. Señora, claro. No hace falta que lo hagas. Y ella me decía, sí, quiero contar todo, porque vivo en este pueblo de mierda. Sí, sí, o sea, estaba atacando todo el barrio, ella en el pueblo. Ella también se sumó para hablar mal de alguien. No tenía ninguna experiencia. Ella dijo, voy a decir que Cacho es de la zapatería. Todo así. Yo estaba, necesitaba desahogarse. No, lo peor es que era en zonas de ponerle Chubut por ahí, y de un pueblo que había un montón de jugadoras que yo conocía y me ponían, es mi maestra de la escuela. Claro. Entonces estaban todos. Sí, y yo decía, sí, me quiero morir. Eso fue para mí, yo lloraba. No aparte podía. Ella iba al baño, también hizo todo mientras. Esto de poder ser la voz, ¿no? Porque detrás de cámara nosotros hablamos. Nosotros las mujeres permitimos muchas veces muchas cosas, ¿no? Y hoy, ¿sienten que estamos en otro momento? Que hoy podemos decir lo que pensamos. O sea, gracias a la lucha de muchísimas representantes, bueno, de gente como vos que crea, digamos, pero... ¿Sienten que estamos en otro momento? ¿Que ya no nos callamos más con los hombres cuando... No, hasta acá. ¿Esto no? No. ¿Todavía no? Yo creo que falta... Falta. Trabajar, pero vamos en camino. Que eso es un montón. Sí. Sí. Estamos encaminadas. Yo no siento que sea... así. Yo siento que es un re... Siento un crecimiento, digamos. Falta mucho. Hubo un cambio muy grande de parte de nosotras, de las mujeres, pero falta... Perdón. Ay, mi amor, estás ahogada. ¿Estás ahogadita? Falta desconstruir demasiado, me parece. Sí, me parece que sigue pasando... La desigualdad en los laburos, en el arte se ve todo el tiempo. O sea, hoy están dos mujeres conduciendo... hermosamente, pero... Nosotros nos elegimos, aparte. Por supuesto. Es que nadie nos va a decir... Bueno, porque tiene la posibilidad y está buenísimo. Obviamente. Pero la mayoría de los programas son conducidos por hombres, en la radio lo mismo.
Si hay, hay co-conductoras mujeres, pero y no... Y hay algo que también a mí me llama mucho la atención. Siempre en el humor a la mujer se la corría a un lado. Que la mujer que hacía humor tenía que ser horrible. Claro. Tenía que ridiculizarse y ponerse fea. Sí. Y como que una mujer linda no podía ser humorista. Y sí, te digo porque yo me considero una persona que también hace humor y como que me cuestionaron sí, bastante. No, igual antes sí, el hacer humor pasaba por reírse de la físico de la claro, mujer. Claro, ni hablar. La no, obvio, aparte, pero no, eso y aparte pasa hoy, más hoy. ¿Qué es ser feo o lindo? Nada. No, no, o sea, no ¿qué chance marca que es feo o lindo? Creo sí, que tiene que ver con una actitud y cómo uno se planta en la vida, que no tiene que ver ni lo estético, ni lo físico, ni nada. Es como que tiene sí, algo interno para mostrar y como que siempre nos quería marcar. ¿Esto es feo o esto es lindo? ¿Por qué? Sí. O sea, y encasillar en siempre, ya está, ¿no? O sea, me parece sí, que eso es el mayor trabajo que tenemos que mostrar nosotros y que, por suerte, las redes sociales nos da esa posibilidad de que la gente te acepta o no. Bueno, a ver qué quiero ver. Sí, te quedas con tu comunidad, ¿viste? ¿Entendés? Con el y que te está, eligió o eso la que te iba no te a preguntar, eligió. Porque usted la eligió la comunidad de Instagram. Son dos grandes exitosas en Instagram, 2 millones de veces, no, un montón no, de millones. Bueno, las dos. Pero la eligen. ¿Pero cómo ella te sentís, todo el por ejemplo, cuando vas a tele, a la tele o cuando vas a otro lugar a mostrar tu arte? No entro a los Instagram de los programas para leer los comentarios y más si son programas uh-huh, de varones. Nos pasó el otro día en una nota que nos hizo hermosa Fantino, la de Fantino, que claro, ahora esta comunidad es más fuerte, entonces fueron a hacer muy lindos comentarios sobre la historia nuestra, o sea, se nos permitió hablar de nuestras historias, de lo que hacemos también, no solo de nuestras carreras, ella en la suya, yo en la mía, sino lo que hacemos con las mujeres con las que estamos en contacto dentro de Instagram y fuera de Instagram, porque nosotros no laburamos solo en Instagram. Ella labura todos los días laburando en un penal, en los barrios y demás. Sí, no y yo desde el humor trato todo el tiempo de hacer concientizar de alguna manera de si Pablo Granados, porque es un gran amigo y grabamos muchísimos videos juntos y es uno de los mejores humoristas de la Argentina, hace un chiste con el boxer puesto con el culo para adentro, es un capo genial, súper, sos el mejor, cómo extraño. Tal ahora cual, lo hago yo y soy una ordinaria, soy una, sos mamá, ubicate, no a nosotras, no hablen así, pronuncien sí, las S. Sí, sí, sí. Hablamos sí, así, ¿qué querés que le hagamos? No, somos así. Sí, no, yo tampoco marco las S, soy de Neuquén, así que me bueno, las por eso, todas, pero si no te gusta, me cambias el nos ahorramos, las S están caras. Mira, las S están de más. Y yo te achico claro, la frase y no te saco la S. Y aparte hay muchos que hablan con muchas S y hacen cosas de mierda de su vida. Perdón que dije mal la palabra. Muy, no, me encantó igual. Pero si querés pero más claro, comentarios, basta. En este chata, programa por menos comentarios S y más humanidad, claro, mi amor. Claro. Por menos toquetitud. Hay mucha hipocresía. Pero fui a un programa de varones, no de tele, y que cuando... Fue muy gracioso. Me piden que avise, viste, que iba a estar, y que yo, para que la comunidad que te sigue, sí, que obvio, te banca, te vaya a escucharlo. Bueno, un programa extremadamente machista. Cuando suben, dos varones, ¿no? Cuando suben la foto a Instagram, ponen, hoy nos visitó tal, un actor que había ahí, divino, hermoso, Bebote. Y ponen al Bebote este, los conductores, y yo también estaba en la foto, pero a mí ni me nombraron. Nah. Entonces, los que no son seguidores, como, ¿y esta quién es? La de que trajo el café, la que... Y ahí fueron las mujeres a decir, ¿por qué no la robás a ella que fue y te hizo reír todo el programa? Porque fue verdad, ¿viste? Nos divertimos claro, mucho el programa. ¿Y qué les me parecen actitudes muy machistas de parte de un montón de conductores y demás de no bancarse que una mina pueda hacer reír. No, y que te vaya tan bien y que sean tan exitosos. Ni hablar, pero tal bueno, cual. En otra nota que las vi, bueno, en otra nota que vi que te habían hecho, dijiste que habían criticado en Facebook, creo que fue, que criticaban a Isa, había ido con vos a una entrevista. ¿Cómo haces sí, para manejar eso? Con mi hijo no te metas. Yo acabo de ser madre hace 2 meses, imagínate. Ah, ¿cómo haces cuando alguien la critica a Isa? Porque León, una cosa es meterte conmigo. Digamos, se meten con tu hija. ¿Qué haces? Bueno, Momi está recanchera con eso. La nena es más grande, obviamente. Sí. Pero el otro día justo hablábamos de eso. No, con los nenes no. No. O sea, Isa aparece cuando ella quiere aparecer. Y como de hecho, quiere, ella querría aparecer todo el tiempo. Ahora está con su papá y le expliqué que por pandemia y esto y el estudio y el barbijo, pero si no, ella quiere estar acá. Claro. Porque cuando yo me quedé sin laburo, no me quedaba otra que llevar a Isa. Yo iba a cantar con Cacho a Punta del Este y ella venía. Se crió adentro de un estudio de grabación, madres, el papá de Isa era músico, o sea, me acompañó a todos los shows, a mí me sale, yo le digo un currito, y Isa tiene que venir conmigo. Entonces... Sí.
en este programa me invitaron y les dije, estoy con la nena, me dijeron, no, vení con la nena, que es un personaje, porque de hecho lo es. Y después me la bardearon porque la nena hablaba. Y si le ponen el micrófono al lado, ¿qué quería la nena? No, y se puede creer. No, la estupidez. No. Y ahí sí, ahí me paro de mano, te quemo goma, lo llamo a los pibes, a los recolectores, a Moyano. Ahora vamos todo, a hablar, ¿no?, del amor de la amor. Chepi, del recolector. Pero pará, quiero que hablemos, por favor, de tu tema musical también. Oh, estoy antes. Como loca. Ah, estoy la como rompe. Loca. Miren qué experiencia linda lo que va a contar. Contanos estoy, todo, desde el como principio. Loca. Sí. Siempre canté para otras personas muy importantes. Yo tengo desde los 16 años que canto. Empecé a cantar por hambre, pero siempre me gustó. Y de hecho, mira, empecé a cantar acá en Canal 9 una novela que se llamaba Salvajes, sí, protagonizada por Valeria Lynch y creo que era Abud, ¿no? Sí, Miguel Abud. Sí, Miguel Abud, que era su pareja en ese momento, sí, claro. Y ahí está. Mira. Ay, mirá, pero por favor. ¡Qué potra, por Dios! La reina del flow versión seco. ¿Qué vas a hacer, Chepi? Y esto tiene que ver con... Eve la canta, Eve me prometió que la va a meter en la cancha. Sí, sí. Yo no le hace canción de cancha esa. Mirá qué linda que obvio. Está. En la cancha de Boca vamos a estar todos cantando esa canción. Y Hernán Drago ahí, tirando facha. Me conseguí a Hernán Drago. Mirá lo que es eso, por favor. Hermosa, no fuiste tonta vos. Hernán Drago te Hernán bocaste, Drago. Qué bien. Mirá lo que es. Mirá, Eve, Eve es una potra. Eve Limboto es lo más. Con ella éramos compañeras de la radio donde me despidieron. Ay, chicas, me encanta. Muy bien. Y además la letra es tremenda. Yo le presté mucha atención a la letra. Durísima. Durísima. Bueno, segunda, para que vean que todo lo que toca y todo lo que hace lo transforma en un éxito, segunda en tendencia, ¿no? Uno en tendencia. Ah, pará, ¿qué hace no, dos mi amor? Días no, que mi estamos amor. Una en tendencias. Nada, nada, no se puede entender, ¿entendés? No pe. No pensé, después la piel de gallina. Bendecida. No lo pensé, sí, no, no. Bueno, ese es el mensaje que me gustaría que transmitamos. Hemos pasado todos momentos complicados, pero los momentos complicados salieron a remarla, ¿no? Sí, sí. Nosotros cuando nos conocimos por primera vez empezamos a contar penas que hemos tenido y de que cada fracaso fuerte ha sido el empujón, decimos que la patada en el culo sea siempre para tomar impulso, ¿no? Patrán y para tomar impulso. Para tomar envión, claro. Y además cuando uno toca fondo decís, a este lugar no quiero volver. Es tremendo. Eso, es como, no importa laburando de qué, pero sí, no quiero pasar más lo que pasé. Y eso nos une mucho a Eve y a mí. Viste, creo que cuando sabes lo que es pasarla mal de verdad, decís, acá no quiero estar más. Y eso abarca todo. Lo laboral, lo personal. Este tema habla de eso, de me manipulaste tanto tiempo y yo me dejé ordenar nos por hemos vos. Dejado manipular, y nos ahora, manipulamos. ¿Qué vas a hacer, Gili? O Gila. Me encanta, porque hay Gilo, muchos varones que la están cantando. Yo me voy a poner remera acá. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Gil? No, salgamos todas con la remera. Salgamos todas con la remera. Y para terminar esta hermosa nota, porque yo seguiría todo, pero tengo muchas cosas, chicas. ¿Qué pasó con el recolector de residuos? Estamos enamorados, de novios. No, amo la historia. Pará, contémosla con lujo de detalle, que es divertida la historia. Bueno, acá también Eve fue la primera que cuando pasa el camión de recolección de basura, Isa salía a aplaudirlos. Porque claro, estaban laburando desde el primer día de la pandemia y bueno, Isa les daba, viste, de caramelo, esto, lo otro. Y un día se baja el que manejaba el camión y con unos lentes esos que se usan para lo de, sí, de para esto, de para tipo, COVID, lentes COVID. Lentes covidianos. Lentes covidiados. Baja y yo lo filmo, viste, como Isa re feliz. Ay, bajó, no sé qué. Y le mando el video a Eve. Me manda. Digo, mirá lo que es este bebé. Mirá lo que es esto. Primero no tenía barbijo. No tenía barbijo. Entonces yo le dije, no, pará, decirle que se baja el barbijo. Porque claro, porque yo la conozco a ella. Porque aparte ella me lo iba diciendo mientras abría el vino que le había regalado. Me regaló un vino. Mira esto y me iba videollamada. Algo podía pasar. Y después lo agarré al otro día, se baja. No, él se lo bajó solo porque fue él se lo bajó solo. Se lo bajó porque chequeó. Vio las Lorenzas. Y ahí me dice, no, Eve, es una bomba. Y bueno, entonces... Sí, ahí entré y entré como loca. Esperamos cuando había que esperar por la pandemia y después... Y estás en pareja hace cuánto.
No, no sé los meses, pero... poquito. Pero ahora, amor, de amor pandemia. En pandemia. Sí, ahora, ahora. Amor, amor, amor. Amor, amor. Que siga el amor. Sí, chicos, que siga el amor de recolección. Que esto sea recién. Bueno, todo, gracias por haber venido. No, por gracias por el mensaje, por estar. Que sea gracias. Un éxito el tema, que la te sigan quiero. Rompiendo. Te ya es un éxito. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estas son las invitadas que me gusta tener a mí. Actor prestigioso, con un talento que yo tengo una emoción de que esté acá. Está con nosotros Mauricio Dayub. ¡Hola! Ya, hola. Perdón, ya dije mal el apellido. ¿Es así o de la otra manera? Porque yo vi una entrevista que vos diste que dijiste que es Dayub o Dayub. Al final me perdí. Es de acuerdo a cómo decimos. Yo cuando digo yema de huevo, la Y, digo ye. Sí. Por eso digo Yub. Claro. Pero si alguno quiere latinoamericanizarse y decir Yub, lo dejo, no pasa nada. Y si somos neuquines complicados, también. Gracias, claro. Mauricio. Qué placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias por venir. Bueno, me estaba entreteniendo mucho con la Chipi. Con la Chepi. La Chepi, una genia, Dani. Dani la Chepi. Bueno, Mauricio, ¿qué año y qué temporada que se viene ahora adelante después de una pandemia? Pero el equilibrista, ¿qué éxito que ha tenido? ¿Cuántos premios? ¿Cuánto reconocimiento? ¿Cómo lo has llevado adelante, no? Sí, con mucha alegría. Imagínate que yo venía de hacer 9 años Toc Toc, que era un éxito de esos que todos te auguran que no se repiten. Claro. Así que me preparé para esperar el colectivo, tranquilo, y me armé un espectáculo para darme un gusto, un espectáculo personal que hablaba de mi familia, de una historia muy singular que había vivido hacía muchísimos años tratando de encontrar el pueblo donde había nacido mi madre y mi abuela. Y El Equilibrista terminó siendo el espectáculo donde el público masivamente se veía reflejado, se divertía, se emocionaba. Así que para mí fue un hallazgo, porque pensé que era el espectáculo que iba a hacer hasta que saliera alguna otra posibilidad de la que me auguraban cuando ocurre un éxito como El Equilibrista, como Toc Toc. Claro. Pero bueno, No me terminé de bajar de uno que me subí a otro. A otro éxito. Y eso lo agradezco muchísimo. Qué lindo lo que estás diciendo. Y Mauricio, ¿cómo pasaste la pandemia, el tema del encierro, la cuarentena? ¿Y cómo sentís que va a ser ahora la temporada en Mar del Plata con un 30% menos de público? Bueno, con todo lo que ya sabemos, ¿no? Bueno, yo la pasé mal por lo que ocurría afuera y bien... porque entre las cosas malas que tuvo la pandemia, tuvo algunas favorables que tienen que ver con darnos tiempo, con permitirnos estar más tranquilos, desconectados de la afuera, y eso me hizo resignificar algunas cosas personales. Hice un ciclo que se llama Alguien como vos, hice 15 relatos que fui posteando en las redes y compartiendo con la gente. A los que los escribía, les grababa el audio y les ponía sus imágenes. Están en un canal de YouTube y eso me permitió no extrañar tanto el contacto con el público. Ahora ya desde hace 4 semanas volvimos en Buenos Aires, los teatros que hemos podido, que cumplimos con el protocolo. Lamentablemente muchísimos otros no han podido y eso nos duele a todos porque el teatro en la Argentina... es muy importante, es una de las 4 potencias teatrales más grandes del mundo en nuestro país. Y tener apenas 7 u 8 teatros abiertos cuando habitualmente hay 300 espectáculos, duele, da pena. Pero bueno, estamos de a poquito empezando de nuevo. El 26, casi la semana que viene, debuto en Mar del Plata, en el Teatro Mar del Plata, en una temporada que también va a ser atípica porque hay muchos menos espectáculos de los que hay habitualmente. Pero le vamos a poner garra y voy a compartir lo mejor que tengo en este momento, que es El Equilibrista, con todo el público que se anime a venir. Tenemos una sala de 1000 localidades que tiene muy buena aireación, que da la calle, que cumple con todos los requisitos del protocolo, así que... Fuiste el primero a firmar con Carlos Rottenberg, ¿no? Si no me equivoco. Sí, el año pasado, exactamente. Sí. Fui el primero en confirmar mi presencia, por eso... Hasta hace unos meses, cuando se dudaba si iba a haber o no temporada, si iban a poder abrir los teatros,
yo había dicho que aunque sea iba a ir al aire libre para bueno. cumplir con aquella promesa. Mauricio, Mauricio, vos sí, como actor, que por supuesto siempre el actor necesita el ida y vuelta del público, ¿cómo te sentís con esto de las redes sociales? Contaste que estás en YouTube, en Instagram. ¿Cómo empezaste como a ayornarte con toda esta tecnología que también es otra fuente de trabajo para los actores? Sí, yo venía haciéndolo, te diría, tímidamente para promocionar los espectáculos, lo que hacía. Siempre he sido de perfil bajo y eso me tiene que ver con mi personalidad, me queda cómodo, me gusta, pero creo que el streaming salvó de algún modo a muchos claro. artistas y a muchos espectadores, porque cuando no hay nada, algo es algo, ¿no? Tal cual. Si tenemos hambre y no tenemos un buen plato de comida, unas galletitas nos salvan. Entonces, todo lo que pudiera venir, digo esto por la diferencia, ¿no? Que no es lo mismo presencial que a través del streaming. Hubo streaming muy bien preparados, algunos tuvieron tiempo de hacer las cosas bien, pensando en lo que es el sistema, y muchos otros salieron con lo que tenían, y el público también lo resistió como pudo, porque hubo un momento en el que no había posibilidades, que no había nada de nada. Claro. Entonces, todo lo que subiera a las redes, frente al encierro, y bueno, divertía un poco, entretenía un poco a la gente, que tenemos que pensar que no todos la pueden pasar bien durante una pandemia, ¿no? Obvio. Depende mucho, a todos nos toma por igual, pero depende mucho dónde te toque estar viviendo, cómo hayas estado trabajando en los últimos tiempos. Y a distancia creo que el streaming fue una caricia para mucha gente también. ¿Vos tuviste contacto con amigos, con colegas, actores? ¿Pudiste hablar? Porque sé que es una, digamos, de las colonias más perjudicadas y había un nivel de desocupación muy amplio. ¿Hablás con ellos? ¿Podés? ¿Qué te dicen? No, bueno, sí. Yo como soy actor, autor, productor, director, tengo una sala. Estoy asociado a todas las asociaciones de los rubros a los que me dedico, entonces he estado en contacto con la Asociación de Teatros Independientes, con la Cámara de Empresarios, con los colegas, con mis empleados, con los dueños de los otros teatros, y ha sido muy difícil, muchos teatros se están cerrando. Claro. No es como cuando a alguien le va mal, ni como cuando alguien no acierta con su espectáculo o con la producción, no había posibilidades reales de trabajar. O sea, claro. No es que estaba prohibido hacerlo. O sea que es muy entendible lo que ocurrió, pero es catastrófico porque se parece mucho a lo que pasa, en la recuperación después de los terremotos, de claro. la posguerra, como cuando se ha suspendido el trabajo que te produce los ingresos durante tantos meses, claro. casi más de 8, no hay más que entender, comprender y si uno puede ayudar, tratar de ayudar. Sí, sí, sí. La verdad que pasamos momentos muy delicados. Te quiero agradecer enormemente. Me encantaría que la gente sepa dónde te va a poder ver, dónde te va a poder acompañar este verano. Que tengas una hermosa temporada y que todo el mundo los acompañe porque es un momento importante para estar juntos. Muchas gracias. Ojalá que podamos tener temporada, que la curva nos acompañe, que todos nos podamos seguir cuidando y lo hagamos cada vez más para no tener el rebrote que han tenido otros países. Así que bueno, si esto es así, a partir del 26 de diciembre voy a estar en Mar del Plata, en el Teatro Mar del Plata, siendo el equilibrista. Los espero a todos y espero que la pandemia pase pronto y que podamos volver a lo que teníamos y un poquito mejorados también. Gracias por esto. Que de algo nos sirva todo esto. Gracias por esta entrevista, Mauricio, muy amable. Gracias, Mauricio. Gracias. Hola, a ustedes.
Chao, chao, vamos. Bueno, qué programa completo. Ay, pero... ping-pong de un lado para el otro. Que... Y ahora llega Navidad. Sí, hay que hacer las compras, bebé. Pero ¿qué tenemos que hacer? Las compras, por eso está él. Él es el Economan. Bienvenido, Nara. ¿Cómo estamos? Qué color el Economan, ¿eh? Sí, porque el protector solar está carísimo, entonces hay mucho sol y bueno. El protector solar se garronea, ¿viste? Es como que... No se compra, pará, escuchá esta. No se compra el protector solar, ¿no? No. A ver, pero, si vos vas... pero ¿cómo te proteges? O sea, hay que protegerse del sol. Si vos vas vestido de blanco, el blanco es el color que menos pasa los rayos del sol. Entonces, yo a la playa voy como todo vestido, ¿no? Remera de manga larga, la toalla arriba mío. Hay que economizar. ¿No? Y si no, también lo que puedes hacer es pedir prestado, ¿no? Ay, me olvidé el protector. No, tan laucha. ¿Me das un cachito? Pero para ahora, en época de COVID, no sé si da a pedir el protector. Claro, no, lo agarras directamente. A ver. Él te ayuda. Igualmente, pará. Si vos llevas protector, ahí está grupo de amigos. Llevas protector, escondelo. Escondelo porque no, si no te más. Lo agarran, claro, no te queda más nada. No, pará, vamos a ordenar porque... ¡Ordene, Nara! Porque vas a venir y nos vas a dar los tips de verano, que son muchos y están muy buenos, pero comencemos con... Se vienen las compras navideñas. Está todo el pan dulce, te doy una vida, mi vida te doy antes que comprar pan. ¿Qué hacemos con las compras navideñas? ¿Sabés lo que hacen ahora con el pan dulce? Lo venden por fetas. Pero te lo juro, pan dulce, real, me lo contó Raúl Santo Andrés, es el presidente de la Federación de Panaderos de la Provincia de Buenos Aires. O sea, ¿qué significa? No es que te lo venden por feta como el jamón, ¿no? Te doy 10 gramos de pan dulce, sino pan dulce por kilo. Entonces vos decís, bueno, dame una 100 gramos de pan dulce. El pan dulce está, el kilo, entre 300 y 1.200 pesos. Depende si es con frutos secos, que es mucho más caro con frutos secos. ¿Qué? Entonces, ¿cuánto? Hasta 1.200 pesos el kilo de pan dulce. Pero para una casa, ¿está carísimo, no? Sí, por eso... Una feta, ¿no? Pero claro, para tenés qué. Una feta. O sea, ¿cómo la comida por peso? Bueno, el pan dulce por peso. Dame este. Ponele. Hoy, chicos, comemos media feta cada uno este de pan dulce, ¿no? Sí, bueno. Si en la familia a vos te toca llevar el pan dulce, la confitura, ¿qué haces? Porque decís, ahí me están, chuseando. No, pero fruta brillantada es mucho más barato que frutos secos. Pero entonces, es horrible. O sea. Pero que... lo comen los otros, a ver. Está llevando, ¿no? Es este, a ver. Pero tampoco entonces, es que. Entonces, ¿cómo haces, Marian? Vas y pedís pan dulce con fruta. Secos. Sí, a ver, en los supermercados tenés ofertas de pan dulce. Obviamente no es el pan dulce artesanal de una panadería, pero para llevar es un pan dulce, ¿no? A fin de cuentas es un pan dulce. Hoy, días como hoy y mañana en todos los supermercados tenés ofertas muy, pero muy importantes de pan dulces. Entonces, aprovechalo. ¿Hoy y mañana? Hoy y mañana, sí. Desde ayer, viernes, sábado y domingo tenés muchas promos en los supermercados de todo lo que es navideño. Sí. Ahora... Ojo con el champán, está carísimo el champán. Ok, ¿qué está... hacemos? Sidra. Vamos con sidra. Vamos bien, con sidra. Bien, Moni. A ver, la sidra, el champán está el triple que la sidra, ¿no? Si no tomen agua, chicos, que es lo más sano claro. que hay. Claro. No, igual, a ver, nos vamos a dar unos gustitos, ¿sí, Nara? Claro, o sea, una sidrita sin alcohol. No, para tampoco sidra. Yo iba a decir los juguitos en polvo en lugar de agua. Ahí vamos con eso. A ver, ¿qué vamos a hacer? Entonces, Navidad, tomamos juguito en polvo. No, en lugar de gaseosa. En lugar de chicos, gaseosa... traje el sobrecito. No, pará, traje el sobrecito, no. Que parezca tipo jugo de naranja. Entonces, bien el sobrecito, claro, que te dice rinde un litro, en realidad rinde litro y medio, ¿no? Pagás un litro, llevas entonces, dos. Entonces, ¿o no? Entonces, chicos, es como atrás de cámara ver, le grita, no, se lo, no. Se lo va estirando. Claro. A ver... Una sidra, marcas vamos a poner. No, marcas no me tires. Claro. No. Una sidra, no, yo sé que esto es el primero tiene que en publicidad, en la tele tienen que poner, claro. ¿No? Poner o traer, ¿no? Lo que sea. Pero si no se marca nadie. La sidra lo importante es decir, ay, me olvidé ponerla en la heladera. ¿Por qué? Porque así, pero tengo hielo, así se duplica el contenido, ¿entendés? De la sidra. Pero tengo hielo, ¿no? El hielo ya lo vas haciendo y listo. Y copa chiquita siempre. Siempre porque le pones un poquito así. Siempre copa chiquita, como platitos chiquitos. O sea, que si sos el anfitrión... Bandejeo. Nada comida sobre la mesa porque te invaden. Todo un bandejeo y todo canapecitos, digamos, ¿no? Todo cortado bien chiquito y después viene el corte transversal también, ¿no? Que le haces entonces...
Para que la pero gente para no el Vittel, pesada. El Vittel Toné, que ya es muy finito, ¿cómo le haces el corte transversal? Porque ya es muy rodajita finita. La cortás por la mitad, Vittel Toné. Siempre se puede un poquito más, ¿no? A ver, chiquitito, cuadradito, chiquitito. Sí. Y va ahí y que vayan picoteando. Yo un alfajor te lo corto en cuatro, ¿no? Sí. Qué difícil debe ser. Y después el transversal va en ocho, ¿entendés? Sí. Es como que un poquitito. A ver, de esa manera ojo, se por llega... ahí te doy dos bocaditos si te pero portas pará, bien. Porque de esa manera llegas a fin de mes, querida. O sea, claro, es verdad. ¿Qué otro dato importante tenemos que dar para Navidad? Para Navidad, Año Nuevo, las fiestas. A ver, aprovecha lo que está barato. Mira, yo conseguí hacer 6 choclos por 100 pesos. Wow. Y de buen tamaño, ¿no? Digo, el choclo sí. Lo importante es que sean grandes, como es por unidad, que sea lo más grande posible, que tengan todos los dientes, ¿no? Hay algunos que están medio peladitos, sí. Pero aprovecha todo lo de estación. Las frutillas están ahora, es de estación también. Frutilla, durazno, ciruela. Cereza. Es de estación, pero es un poquito más cara, ¿no? Claro. Que la frutilla. Te sale el doble de la cereza que la frutilla. Igual te podés dar el gusto, ¿no? Yo fui a la verdulería y digo, ¿me das una cereza un kilo? No, una nomás. Para, y otra, y por ejemplo, tengo que regalar. Yo tengo mucha gente para regalar. ¿Cómo haces con las compras navideñas? ¿Qué regalás? Claro. A ver, para los chicos, suponete, ahí lo importante. Igualmente, estamos avisando a todos que la beba tiene 2 meses, ya empieza a recibir regalos de Navidad. Esto es un llamado a la solidaridad, ¿no? Que Franquito, ya... Franquito tiene 2 meses. Claro. Pero pará, entonces, ¿qué regalamos para Navidad? Ahora, a los chicos algo que realmente necesiten. ¿Sí? Entonces, si vos igual le tenés que comprar un par de zapatillas, sí, bueno, aprovechá y regaláselo ahora en Navidad, ¿no? Perfecto. Igualmente... Siempre un talle más porque grande. Aparte recuerden que después viene Papá Noel y Papá le trae los regalos. O sea, nosotros le vamos a regalar algo más. Sí, tenemos que avisar que fue un año difícil este para Papá Noel, ¿sí? Claro. Entonces, con el coronavirus en todo el mundo, no pudo trabajar tanto Papá Noel. Hay veces que no llega. Y no tiene tanta plata. Entonces, tratemos de pedir cosas más accesibles este año. Solo por este año para Papá Noel, ¿no? Hasta que Papá Noel se acomode. Porque también... Sí, en un par de años se va a acomodar por ahí. Hacer un 2x1 junto con los Reyes, Papá Noel y Reyes, no un combo. Sé que a mí me encanta tenerte, Mariano, sos un genio. ¿Vas a venir en el verano? ¿Me ayudás a hacer el programa en el verano? Sí, vení. Sí, sí, muchas obvio. Veces te vamos a llamar. Sí, dale. Fíjate en mi Instagram, mariano.gorodich, en Instagram, los videos de ahorro ahí para cagarte de la risa. Perfecto. Tengo ahí cómo voy vestido a la playa, no sabes lo que es, hasta con la toalla, todo ahí envuelto. No, tips de verano, te quiero muy pronto, nada que ver haciendo tips de verano. Así que dale. Muy pronto, bueno, síganlo a Mariano. Bueno, corte, nos tenemos que ir muy rapidito. Corte muy pequeño y regresamos con más Nara que Dar. En un ratito, duelo de generaciones con Ferbo, que ya llegó, que la va a romper. Y yo, por supuesto, se van a reír de mí. Pero, ¿de qué vamos a hablar ahora de los temas que me gusta? Porque es de solidaridad. Vamos a hablar de una campaña que se está presentando que Adriana Chaumont... ¿Lo dije bien, Adriana? Bien. Quiero que hablemos ahora que viene Navidad. Sí. Quiero que hablemos de esta campaña que están realizando, de qué se trata. Bárbaro. Bueno, en realidad yo soy un poco la vocera de los artistas, pero la ley esta no me pertenece. El señor Julio González, que es el titular de Oralí, es el padrino fundador, creador de la... ¿cómo se llama? De la asociación esta, ¿no es cierto?, de Comedores Unidos, Soñadores de Comedores Unidos, que creó esta ley que se llama Pancita Llena. Pancita Llena. ¿En qué consiste? Consiste en que todo aquel empresario que gane más de cierta suma, no yo, ¿no? done, que sea ley, que tenga que donar el 0,04% de su recaudación para la asociación de comedores, ¿no es cierto?, que sea ley. Todos los actores de la Argentina están apoyando esta ley porque imagínate que... todos lo apoyamos esta ley. Todos. Me encanta. ¿Sabés aparte que... para acompañar a la gente que no... Que más, claro, más no necesita. Aparte, esta empresa Oralí está ayudando a 100 comedores semanales, ya antes de la pandemia. Y sabés que el presidente de la Cámara... Sí. Ahí mira, estamos viendo, Adri, imágenes... Me encanta que vos seas parte de esto. Ah, no, pero esto fue hoy a la mañana, entregamos más de 3.000 porciones de comida. La gente de Oralí también ayuda a esta olla popular de San Lorenzo, que nada que ver con la fundación, ¿no es cierto? Porque lo que hace San Lorenzo es una olla popular momentánea por el tema de la pandemia, que van a estar hasta marzo, después Dios dirá si siguen o no. Pero la ley esta solidaria, que se llama Pancita Llenas, Sergio Massa le dijo a este empresario... Julio González, así que querés donar el 0,04% y querés que todos los empresarios también sea obligatorio que donen, ¿no? Bueno, tráeme 8 o 6 empresarios que estén de acuerdo, porque él decía, hay otros empresarios que también están de acuerdo con esta ley. Bueno, no le creyó Massa. Claro. Tráemelos, le dijo, a ver si conseguís
6, le dijo. ¿Cuántos le llevó? ¿Cuántos? 34. ¡Ay, qué alegría! Hoy qué son bien. 45. Por más empresarios así, Adriana, pero me por encanta. El amor de Dios, sí, y déjame sí. que te diga sí. que Oralí no para, la fundación no para, a pesar de que está parada la ley, ¿no es cierto? Sí. No para, verando, viste que tribunales ¿y por para. ¿Por qué la ley está parada? Y porque por la feria, por esto, por el otro, hay muchas cosas que yo no las podía explicar, las tendría que explicar el señor Julio González. Que, exacto, sí. que yo de política mucho sí. no entiendo. Sí. Pero los comedores siguen recibiendo la ayuda, tanto sí. de Oralí como de los otros empresarios que lo desconozco. Son sí. 45 hasta ahora, que sin que los obligue la ley, ya están aportando... Por problemas por técnicos medios. No nos pudimos sí. comunicar con Julio González. Nosotros lo vamos a llamar la semana que viene o la otra para que sí. explique bien de qué se trata. Por favor. Sí. Y lo fundamental, sí, sí. que todos los que quieran sumarse, los que quieran ser parte de esto, puedan hacerlo. Totalmente, por favor, chicos, por favor, porque la verdad que el hambre en la Argentina está terrible y no tienen ni idea la necesidad que hay. Bueno, todos estamos sí. al tanto. Por más empresarios como ellos y por más solidaridad. Y más por los llegar. Chicos. ¿No muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias, traje la gente de San Lorenzo, chicos. Porque dice que ustedes son cuervas, pero no. No, mi amor, vos de Racing. Racing. Vos de Boca. Yo soy de Boca. Pero les manda en la gorrita a los chicos de boxeo. Se los damos a alguien que sea de San Lorenzo. Los chicos de boxeo. Y Oralí le manda el delantal para Navidad con los colores navideños. Dale. Para que, muchas gracias. Bueno, por más pancitas llenas. Gracias. Gracias, chicas. Gracias bueno, a vos. Ahora llegó. Ah, no, no, nos vamos a un corte. Ah, nos vamos a un pero corte. Pero después perfecto. Del corte, duelo de generaciones. Ferbo ya nos está esperando. Corte, regresamos enseguida. ¡Qué genio que está Ferbo con nosotros para hacer el duelo de generaciones! ¡Bravo! Anda, bueno, gracias, gracias. Sí, soy fan del programa, les quiero decir. Sí, es verdad. Me vine de rosa porque dije que tengo que estar en juego con la escenografía. Después digo, por ahí no. se mismetiza un poco. Pero qué lindo bueno. que... De que lo ves siempre, todos los sábados. Es un éxito este nene. Este chico es un éxito. Es un ustedes, éxito. Son lo más, son lo más. Bueno. Duelo de generaciones. Bebé, yo sé que vos sos como un cuerpo de joven, pero sí. mente de grande. Pero igual te voy a desafiar. Quiero saber que me digas, ¿qué es esto? Mamporro. ¿Un mamporro? Mi papá me decía... ¿Te doy mamporro? Te voy a dar un mamporro, me decía mi viejo. Ah, decía... ¿No es el de la pasta? No. Está mal, pero no tan mal. Pará, no está tan mal. No está tan mal. Ah, pará, esto yo sé lo que es. Pará, ¿el mamporro ya lo dijo o no? ¿Dijiste que es mamporro? Es el de la pasta. No, mi papá, yo me mandaba una macana y mi viejo me corría con los ojotes y me decía, te voy a dar un mamporro. O sea, es un chirlo. Es un chirlo, pará, el chirlo es más antiguo que mamporro. No, un chirlo. Lo tengo más. Chipeo. Yo ya sé lo que es. ¿Y Nara? Shipeo. Shipeo. Te shipeo. Te shipeo sí. con. No a vos sé. Te shipeo con Charlie. Ah, te enamoré. Pareja. Te... Sí, como que sí, con... tenés ganas de que sea una pareja. Como una ah, no, pareja. Yo ya estoy re shipeada. Me voy shipeado. Qué raro, te shipeo. ¿Y este quién es? ¿Quién es? Miguel Conejito Alejandro. En septiembre tú fuiste mía. Para mi viejo, que es fanático. Ay, cómo me gusta. Dice Miguel Conejito Alejandro. Ay, mi amor. ¿La conoces? Sí, obvio, yo sí la conozco. Ay, pero... sí, Beyoncé. No, 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 chao. ¿Cómo? Le juro ¿cómo? Que fue un chiste. No. No, cante, no lo grite, no se abrace. Le juro que está un chiste, Yo ya sé que... No, pero no sé quién es, no sé. No sabe quién es. ¿Quién es? Para que no me acuerdo el nombre. Dale, a ver, mami, tampoco para, lo porque sabes. Si no, punto para mí. No, yo te juro que la recontra conozco. Es la no negra nuevo. que tiene mucha cola. Sí, es sí. una grosa. Es me una... olvidé el nombre, chicos. Pero no sé. Si no decís el nombre, perdemos. Sí. Ay. 5, 4. Decime tres, la primera letra, uno. Ayúdame. Con N. Naira. No, Nara. No. Nicki Minaj. No voy a llegar a nada, chicos. No. A ver, uno más. Nicki Minaj. Y a ver. ¿Y esto? No. ¿Es una publi? ¿Quién canta esto? No lo dejé ver. A ver. Verano. ¿Quién sabés canta que la conozco, esto? Pero no sé quién la canta. Yo tampoco. No, bueno. Vos pero, así. Mami, sos vos la que tenés que hacerla. ¿Quién es? Mami. Pará, esto es otro. ¿Qué es? Este es lo mío. No, lo anterior. A ver, ¿quién era lo anterior? Hoy me acordé los lunes, pero no sé quién lo cantaba. Hoy me acordé. Los lunes. Ah. Hoy me acordé los lunes.
Perfecto. No estoy, me acordé de los lunes, está bien. Bien, Momi, ¿eh? ¿Cómo bien. Estudió, Momi? Te digo. Basta, Fervo. La re sabe, es impresionante. Basta, cortala. El duelo de generaciones. ¿Tenemos, el... ¿Llegamos a la mía o no llegamos? A ver, llegamos. A ver. Sí, vamos. Una más, una más. Una más. Porque esta la tienen que reconocer. No llegamos. Tiene que volver Fervo, que para mí la rompe Fervo, tiene que volver. Gracias, Fervo. Gracias. Un placer que hayas venido. Gracias, amigos. Te queremos. Y a ustedes les queremos agradecer mucho porque cada vez se prenden más, cada vez somos más. Gracias por estar del otro lado. Y les deseamos a todos que tengan unas felices fiestas, que estén en familia. Cuídense mucho. Recuerden no bajar los brazos, que el COVID todavía está ahí. Así que gracias, Momi. Te quiero. Gracias a vos, te quiero. Un año hermoso. Un año hermoso. Último programa. Gracias por estar acá. Un beso muy grande y felices fiestas y feliz año para todos. Los queremos. Hasta la semana que viene. Nos vemos el próximo sábado. Chao.